Buenos días. Bueno, comenzamos la, la segunda sesión de, de este coloquio internacional de Sacrum Nexum eh, con la intervención del profesor eh, eh, Javier Cabrero Piquero, compañero de, y director del Departamento de Historia Antigua de la UNED y especialista en eh, época republicana. Eh, también tiene algunos trabajos sobre el mundo etrusco. Eh, pero sobre todo, eh, ya digo, es especialista de la, eh, la última etapa de, de la República Romana. Eh, tiene también una monografía sobre César, sobre Sila, en fin. Por tanto, tiene, tiene voz, eh, voz eh, autorizada, eh, eh, que cuenta con, con la autoridad suficiente como para hablar sobre el tema que hoy nos ocupa, que es eh, la inspiración divina de Escipión el africano en su ascenso político. Javier, tienes la palabra. Muchas gracias. Eh, buenos días a todos. Muchas, muchas gracias, Raúl. Yo cuando oigo estas presentaciones y dicen es especialista en época republicana, digo, ¿cómo puedo ser yo especialista si no sé prácticamente nada? Pero bueno, no sé. la, la, vida, la, vida, la vida es así. Eh, poder y política. Yo creo que tanto antes eh, como hoy, poder y política están, están unidos. Y lo que voy a ver para empezar eh, quizás no sea más próximo a, a los españoles que a mi cari colegi italiano. Esta imagen yo creo que todos la recordamos. Es el general Franco rodeado de las eh, altas jerarquías eclesiásticas bajo palio, casi como, como una divinidad. Pero iba más allá. Iba más allá. Y tanto él como Alfonso XIII, y supongo que muchos más, en las monedas que acuñaban era por la gracia de Dios. Era Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Y Alfonso XIII, por la gracia de Dios. O sea, Dios los dioses, las divinidades y los políticos siempre o casi siempre han ido unidos de la mano. Como digo, eh, a lo largo de la historia, eh, religión y poder siempre eh, han estado muy relacionados. En ocasiones unidos en una persona o en un grupo de personas, en ocasiones eh, separados, gobernantes y sacerdotes van a compartir espacios de poder y se van a necesitar. Eran eh, complementarios unos de otros y sin una mutua colaboración eh, difícilmente habrían, habrían podido mantener el estatus privilegiado y la posición que llegaron a alcanzar tanto unos como otros. Pero eh, la colaboración de sacerdotes y políticos probablemente no hubiera sido suficiente sin la participación de ese tercer elemento que eh, indudablemente es ind indispensable. Sin la participación de la divinidad, los dioses en los que la mayor parte de la población creía, eh, o al menos, si no creían en, el en ellos, por motivos supersticiosos, eh, les temían. Los dioses, por lo común, estaban puestos al servicio de los políticos y eh, los sacerdotes, al menos, intentaban que esto siempre fuera a ir. La utilización de los dioses y de lo divino por, el, por los políticos, como decía, no es algo que inventaran los romanos. La participación de los dioses en la actividad eh, humana arranca desde las épocas eh, más remotas. Conocemos, sabemos y es muy conocido que en Egipto antiguo, por ejemplo, el máximo exponente del poder político, el faraón, llegó a identificarse con, eh, con la divinidad y en Mesopotamia, templo y palacio estaban íntimamente relacionados y no se podía ejercer eh, hacer eh, y ejercer el poder si eh, este antes no había sido entregado al político por un dios o al menos había cedido eh, a que eh, lo tuviera, tenían el consentimiento de divinidad para ejercer este poder. También sabemos que en Grecia los santuarios llegaron a convertirse en un elemento de unión política, entre las diferentes poleis. En Roma, eh, más que en ningún otro sitio, la religión y la política eh, fueron unidos y son interdependientes entre sí, sobre todo en época republicana y luego ya no digamos en época imperial, cuando el ejercicio de las magistraturas conllevaba atribuciones religiosas. Muchos eh, sacerdotes eran también políticos o militares. Durante la monarquía sabemos que el rey Numa, según la tradición, creó eh, los tres flámines mayores, cuya misión era liberar al rey de parte de los deberes religiosos. Aquí, en este texto de Tito Livio, podemos ver eh, cómo nos narra el historiador romano este, este momento de la creación de, de los flámines. Con la caída de la monarquía en el 509 desaparece la figura del rex vamos, desaparece, perdón, la figura del rey, pero pervive la del rex con las atribuciones religiosas. La tutela de la religión por la política se hace evidente en el caso de la consulta de los libros civilinos, por ejemplo, algo que para hacerlo el Senado tenía que dar ante su autorización. Pero la interdependencia, eh, ya lo he dicho antes, también va a ser mutua y en ocasiones va a ser la religión la que va a tutelar a los políticos. La religiosidad de los romanos se centra eh, en el culto a los dioses de la ciudad en sus tres variantes: los dioses de la familia, los dioses de las gentes y los dioses de las repúblicas. Son los conocidos a sacra doméstica, sacra gentilicia y sacra pública. San Agustín, en Civitate Dei, recoge estas categorías de dioses, recogiendo un antiguo texto en el que se hablaba del de pontífice Mucio Escébola. Es el texto que aquí pueden, aquí pueden ver. La religión rodea al ciudadano romano desde su nacimiento y el hecho religioso está íntimamente ligado a la evolución de la ciudad. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que una buena parte de los mecanismos religiosos empleados por los políticos romanos tienen su origen, indudablemente, y creo que es conocido por todos, en el vecino mundo etrusco. No en vano, eh, los últimos reyes de la monarquía de Roma, los Tarquinios, eran de origen eh, etrusco. Los mismos romanos eran conscientes de que una buena parte de su actividad religiosa, de sus rituales, de sus instituciones, tenían ese origen. Un claro ejemplo es el supuesto ritual seguido en la fundación de la propia Roma, la delimitación del suco primigenio empleando un arado con una reja de bronce tirado por una pareja de animales, una vaca y un buey, ambos blancos. También, el origen de origen etrusco, era la organización de los colegios sacerdotales y los fundamentos de la oruspicina empleada por los magistrados. Aruspicina que tan presente estuvo en la vida política romana. Pues la toma de auspicios era previa a la cualquier actividad eh, pública. Este origen eh, está patente y reforzado por un senado consulto del año 154, recogido por Cicerón, en el que se da la orden de conservar la etrusca disciplina para que esta ciencia no se disperse y desaparezca, educando en ella a diez jóvenes de origen noble. Eh, como recoge cicerón en de divinatione este texto eh, nos dice que se hace eh, esta decisión que esta decisión se toma para que eh, la disciplina etrusca la, el, los rituales no caigan en manos de gente de baja estofa y vayan perdiendo su significado más tarde augusto ordenaría que eh, los libros etruscos se guardaran en el templo de apolo en el palatino a lo largo de la República, eh, los cargos sacerdotales fueron ocupados por la nobilitas, la misma nobilitas encargada de dirigir los destinos del Estado. Cicerón, en Prodomo sua, señala lo acertado de esta práctica en uno de sus discursos y deja ver cómo iban íntimamente ligados la religión y la política. Cicerón nos dice que eh, si un espíritu divino, pontífices, parece haber inspirado a nuestros ancestros, gran número de sus intervenciones y de sus instituciones, nada de lo que nos han transmitido es más admirable que su decisión de confiarnos a la vez la presencia de la totalidad del culto de los dioses inmortales y la suprema dirección del Estado. De modo que los hombres mejor considerados y más ilustres gobiernan juicia, eh, juiciosamente el Estado como ciudadanos y al interpretar con sabiduría la religión como pontífices aseguran por partida doble la salud de la patria. Carrera política y ejercicio de sacerdocio no eran excluyentes, y sabemos y en que, en que conocemos numerosos casos, y hasta cierto punto será habitual que politis, políticos que lleguen a las más altas magistraturas desempeñen a la vez algún cargo religioso. El mismo César eh, sucede a Quinto Cecilio Metelopío en, 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 como Pontifex Maximus desde el, año, desde el año 63, lo que no le impidió ocupar. Eh, en los años eh, siguientes, las magistraturas más importantes que le llevaron al consulado en el 59. Legalmente, los sacerdotes estaban sometidos al poder de los magistrados, pero más que una relación de superior e inferior, lo que existía entre ellos era una relación de colaboración estrecha. Los mismos magistrados, sobre todo los mayores, en determinados momentos tenían que cumplir con funciones religiosas. Para Cicerón, eh, la unidad de la República se mantiene gracias a la religión, y no duda en afirmar que los sacrificios y la toma de hospicios son los fundamentos de Roma, que no habría alcanzado su grandeza si no fuera por el favor de los dioses. Dice: eh, Trataré ahora acerca de las magistraturas. Una vez constituida la religión, es esta, con toda seguridad, la que mejor mantiene la unidad de la República, escribe en De ley Luego, en De Natura de Orún, Dice Estoy convencido incluso de que Rómulo, por medio de los auspicios que prescribe y Numa, a través de los sacrificios que establece, han puesto los fundamentos de Roma. Esta, sin duda alguna, no hubiera podido alcanzar la grandeza actual si no hubiera eh, atraído, por medio, eh, por medio de su culto, el favor de los dioses inmortales por lo dicho hasta aquí eh, es evidente que la religión y los rituales impregnaban el principio a fin la vida de principio a fin la vida eh, política romana los cónsules eh, tras su elección la primera, en la primera sesión que presidían en el senado estaba destinada a tratar exclusivamente asuntos religiosos cuando algún acto público eh, debía ser iniciado siempre cuando había un acto público debía ser iniciado siempre con una ceremonia religiosa o con una toma de auspicios destinada a pedir el consentimiento de los dioses para que eh, se pudiera realizar si estos no eran favorables el acto eh, no se celebraba esta obligación mal utilizada ponía en manos de los magistrados el poder de suspender aquellos actos que podían ser lesivos para sus intereses o para la clase que defendían los ejemplos de la actuación divina en favor de Roma y de los romanos y de la interpretación de la voluntad de los dioses son innumerables. No vamos a detenernos en ellos, pero sirvan de muestras, eh, dos muestras, para ello dos muestras, y ambas que habría que situarlas o habría que ubicarlas dentro de ese conjunto de innumerables leyendas que forman parte de la historia de Roma y, aunque son leyendas, son siempre altamente significativas. La primera de ellas se encuadra dentro de la etapa fundacional de la ciudad, bajo el reinado de Rómulo, cuando, en un enfrentamiento con los sabinos tuvo lugar en el, que tuvo lugar en el foro, y viéndose obligados los romanos a retirarse precipitadamente, Rómulo, ante la incapacidad de tener la huida de sus compañeros, hizo la plegaria a Júpiter para que contuviera a su ejército y no la abandonase, cosa que efectivamente sucedió bien por la intervención de Júpiter o bien por la vergüenza de los que vivían, dice Plutarco. En este lugar se levantaría un santuario, luego templo, dedicado a Júpiter Stator. Otro ejemplo eh, se refiere a la interpretación de la voluntad de los dioses. Es una leyenda eh, muy bonita, a mí cuando la leí por primera vez, la verdad es que me gustó muchísimo, que eh, tiene su origen a mediados del siglo IV a.C. Dice que en el foro se abrió un pozo en el lugar que luego recibió el nombre de Lacus Curtius. No parecía tener fondo y comenzó a crecer amenazando con absorber en su interior a toda la ciudad. Los sacerdotes se encargaron de interpretar el suceso y concluyeron que el crecimiento solo se detendría si se arrojaba en su interior lo más preciado de cada que cada ciudadano poseyera. Marco Curcio, un joven patricio, estaba convencido de que el bien más preciado de un romano eh, que un romano podía poseer era el valor por lo que tras ponerse su armadura y enjaezar a su caballo con las mejores cosas que tenía, se lanzó al pozo. Con él eh, se, lanzó, se lanzó al pozo con el caballo, tras lo cual este pozo se cerró. Esta leyenda ha dado lugar a numerosas obras de arte, ha sido muy representada en el arte, y el autosacrificio que realiza Curcio hay que encuadrarlo, mmm, dicen los especialistas, dentro del ritual romano de la devotio por la que un jefe supremo del ejército romano se eh, hacía entrega de su propia vida a cambio de la victoria y así salvar al ejército. La alianza entre poder político y la religión en el mundo romano va a ser, por tanto, una constante. En Roma difícilmente será entendible la política sin la participación en ella de la religión, ya decíamos. Los políticos usaron y abusaron de la religión y de sus rituales se sirvieron de una y de otros para sus fines, en ocasiones en el beneficio de Roma y en ocasiones, las más, en beneficio propio. Como ejemplo de ello, vamos a remontarnos a finales del siglo III con la figura de Publio Cornelio Escipión el africano. Pierre Grimal, en una famosa obra de mediados de los años 70 del siglo pasado, acuñó un término que se ha hecho muy popular, el siglo de los Escipiones. En ella escribe sobre la introducción del helenismo en Roma y el papel que va a tener en los años sucesivos. Pero este término también tiene una clara connotación política. Cuatro generaciones de escipiones ocuparon los primeros puestos de la vida pública romana en el periodo en el que Roma pasó de ser una potencia itálica a convertirse en una potencia universal. Sobre todo Merced al enfrentamiento con Cartago, en tres saguintas guerras que todos conocemos y que dejaron a Roma como única potencia dominadora de la cuenca del Mediterráneo. Los escipiones, cuatro generaciones, porque si tenemos en cuenta que el hijo de Escipión Africano Mayor hay que saltarlo, no desempeñó cargos políticos, pues, como digo, cuatro generaciones de escipiones van a estar, van a ser clave en estos momentos políticos en estos momentos de roma tanto en la primera como en la segunda como en la tercera en este contexto y en esta familia surgió la figura de africano mayor hijo de publio y sobrino de Cneo, en dos momentos muy concretos de su vida va a utilizar el soplo de los dioses para eh, respaldar sus acciones que van a tener acciones que van a tener eh, una destacada influencia en el posterior desarrollo de los acontecimientos y que van a influir de una manera muy notable en su ascenso político. El primero de ellos tuvo lugar en el año 213, previo a su presentación a la Edilidad. El segundo, en el 209, antesala de la toma de Cartagonova en Hispania. Cuando Escipión se presenta a la Edilidad, no era un completo desconocido para los romanos en ese momento, a pesar de ser muy joven. En el año 218 había dado comienzo, como la mayor parte de los, de los jóvenes romanos de buena familia, a su educación militar. Algo que a decir de Plinio era, era muy habitual. Era frecuente que los jóvenes buscaran la protección de, de un mayor, de un político mayor, de un general mayor, para eh, servir con él y aprender los rudimentos del funcionamiento del ejército y del mando. A Escipión no, no le hizo falta buscar eh, a ningún protector y se puso a las órdenes de su, propio par, de su propio padre, que era cónsul precisamente ese año, y que tenía la moción de conducir eh, al ejército romano contra, eh, contra Aníbal. En principio, debía desplazarse a España para enfrentarse a los cartagineses y el poder, eh, impedir el progreso de estos en la península ibérica. En estos eh, primeros años... Eh, todos sabemos que ese plan eh, se desarrolló en segunda etapa, pero en primera no, porque tuvo que hacer frente eh, a la sorpresiva invasión de Aníbal del norte de Italia. Como digo, en esos eh, primeros años se hizo notar eh, en dos ocasiones. En primer lugar, o en, en esos momentos, en dos ocasiones. En primer lugar, en el primer enfrentamiento que tienen las tropas romanas con los cartagineses en suelo eh, peninsular italiano, que es en la batalla del río Tesino. En ella, eh, Aníbal impidió que la infantería romana se desplegase como tenía acostumbrado. La caballería númida logró desbaratar a la caballería romana y el cónsul Escipión se vio rodeado corriendo grave eh, peligro su vida. Su hijo, eh, el joven Escipión, contemplaba la escena desde lejos y tenía a su cargo un pequeño contingente de caballería, como era habitual en estos casos, pero era un contingente que muy probablemente la misión, más que eh, mandarla a él, que era inexperto, era eh, protegerle de lo que pudiera pasar. En estas circunstancias el joven hizo eh, su entrada en la historia. Y al ver la delicada situación en la que se encontraba su padre, ordenó a un escuadrón, al escuadrón que mandaba, para que acudiera en ayuda del cónsul. Estos que eh, no se fiaban mucho de la pericia del joven, dado que, como decía, probablemente su misión era más protegerle que estar a sus órdenes, no, no le obedecieron hasta que él mismo, hasta que él mismo eh, se lanzó contra los enemigos. En este momento, dicen las fuentes, que no tuvieron el resto de... ...que la acompañaba, la caballería que la acompañaba, eh, no le quedó más remedio que seguirle... ...y de este modo lograron eh, rescatar al cónsul del peligro. Todos sabemos que eh, la batalla se perdió, pero de ella eh, salió un nuevo héroe popular... ...el joven Publio Cornelio Scipión, a quien se le concedió la más alta condecoración militar. Condecoración que dentro de esa aureola que se va a ir creando con el paso de los años de Scipión... Incluido este relato, que no tenemos certezas de, de que fuera real, pero como digo, sirve muy bien para explicar de todo esto que estamos hablando, pues eh, dice la dicen las fuentes que Cipión va a rechazar esta condecoración diciendo que eh, está suficientemente condecorado, está suficientemente recompensado porque ha salvado la vida de, de su padre. La segunda ocasión en la que él se va a hacer ya notar va a ser eh, tras la batalla de Canas. Su padre ya había partido a España eh, a hacer frente a los cartagineses, como se le habían comentado en un principio, pero el joven Escipión había permanecido en Italia sirviendo en la segunda legión como tribuno militar. El desastre de Canas obligó a los supervivientes a buscar refugio en una de las poblaciones cercanas y Escipión lo encontró en Canusio. Como hasta allí no habían llegado eh, los oficiales mayores y se daba por muertos a los dos cónsules, se va a confiar el mando ...a los jóvenes. Por un lado a Escipión y por otro lado a Pio Claudio, otro de los tribunos. En una reunión en la que también estaba presente Publio Furio, Furio Filo, hijo del cónsul del 223... ...se eh, debatió sobre lo que debían de hacer a partir de ese eh, momento. Furio encabezaba a los que opinaban que Roma ya no tenía salvación, que había que abandonarla a su suerte... Y Lucio Cecilio Metelo sugirió eh, abandonar Italia en los barcos que había en la cercana costa y buscar refugio en, un, en alguno de los reinos amigos. Las fuentes narran, de nuevo, y digo, dentro de esta eh, aureola de leyenda que él va, se va a ir creando en su, en, su, en su entorno. Pues dicen que las fuentes. Eh, digo que eh, las fuentes narran que fue Escipión en el que se va a oponer a esta solución con eh, la espada en la mano y en un breve y ardiente discurso va a obligar a sus compañeros a desistir de estas intenciones. Estos eh, dos episodios, eh, que probablemente él mismo se encargaría de divulgar convenientemente, concedieron a Escipión una cierta fama entre los romanos, esa fama que tenía, como digo, cuando decidió presentarse a la edilidad. Para ellos, aunque muy joven, no era ya un desconocido. Había salvado al cónsul y había impedido que la República fuera abandonada a la suerte por parte de los derrotistas. Como digo, en el año 213 decidió presentarse a la Edilidad Curul. Todavía no había desempeñado ningún otro cargo político. Al menos aún no tenemos noticias de que lo hiciera. Aunque eh, la puerta queda entreabierta, pues Livio dice que cuando eh, estaba eh, en el ejército con su padre, uno de sus cometidos era eh, la de ocuparse de la nómina de los cuadros de mando. Evidentemente, esta es una de las competencias del cuestor. No tenemos noticias de que él fuera a desempeñar este cargo, pero mmm, ahí tenemos eh, este dato también. Escipión era perfectamente consciente de la simpatía con la que era visto por las masas populares y, que también, y también de que eh, no solamente eh, estas simpatías eran producto de sus propias acciones, pues en ese momento seguramente llegaban ya a Roma las noticias que, eh, procedentes de Hispania de cómo su padre y su tío estaban eh, maniobrando favorablemente para Roma en la península en esos momentos. Livio, pero sobre todo Polibio, nos transmiten con toda riqueza de detalles el episodio de su nombramiento como Edir Culur, a pesar de que en su relato existen algunas informaciones contradictorias, como por ejemplo el nombre del hermano de Escipión y la edad eh, que dice que este hermano era mayor, cuando parece ser que Lucio era menor que Publio. Además, se trata de una, una narración en la que eh, queda muy clara una parte de la personalidad del joven, muy dado a dejar creer a los demás que en él concurrían cualidades sobrenaturales que le colocaban por encima de todos, como era su capacidad de tener visiones en sueño, visiones que luego se iban a convertir en realidad. Pretendía, por tanto, que sus acciones estaban inspiradas por los mismos dioses. Desde un principio, el joven Escipión hizo ver a sus conciudadanos que tenía una relación muy directa con la divinidad y que no necesitaba de la intervención de los sacerdotes, eh, lo que por otra parte quedaba reflejado en una visita diaria a uno de los templos del Capitolio. Aunque las fuentes tratan de presentarnos los hechos eh, de su decisión de presentarse a la divinidad como un recurso para ayudar a su hermano, lo cierto es que el joven Escipión ya había demostrado sus dotes de mandos y debía aspirar a tener una participación más activa en la guerra que se estaba combatiendo. Y para ello necesitaba recorrer cuanto antes los sucesivos peldaños de la carrera eh, política. En este intento de enmascarar sus intenciones, dicen las fuentes que no quería dar la impresión de que competía con su hermano por el mismo cargo, pero sobre todo le preocupaba el parecer de su madre, a la que tenía un gran aprecio. En los días previos a las acciones había visto cómo ella recorría todos los templos de la ciudad ofreciendo sacrificios a los dioses por la elección del hermano de Publio. Si presentaba la candidatura sin más, obligaría a su madre evidentemente a tener que escoger entre uno de sus dos hijos. Publio en ese momento decidió emplear la astucia para evitar este sufrimiento y le dijo que por dos veces había tenido el mismo sueño. Él había visto cómo salía elegido Edil juntamente con su hermano y que ambos subían muy contentos desde el foro y cuando llegaban a las proximidades de casa ella salía a recibirles y les abrazaba y besaba. Esta eh, no debió ser la primera vez, a decir de Polibio que Escipión justifica sus actos basándose en un sueño premonitorio. Los romanos ya, oídano, ya habían oído hablar de los sueños del joven y pensaban que sus tratos con los dioses no solo eran en sueños. Polibio no cree que estos sueños no cree en estos sueños, pero señala que el pueblo sí lo hacía y que además estaban convencidos de que actuaba por inspiración divina. Dice Polibio que Escipión supo explotar hábilmente la oportunidad que le ofrecieron el pueblo y su misma madre, y no sólo vio coronados sus planes por el éxito, sino que además le pareció que actuaba por la inspiración divina. Los que son incapaces, o bien por torpeza natural, o por inexperiencia o negligencia, de adivinar con precisión sus oportunidades, atribuyen a los dioses o a la suerte la causa de que se ha cumplido por cálculo de lo que se ha cumplido por cálculo eh, previsor. La inspiración divina como justificación de determinadas acciones fue empleada antes que, por él, eh, por otros como por Alejandro Magno y después por él la utilizarán otros dirigentes romanos como Sila, que lo usó, profusamente, usó profusamente el método de los sueños. Como medio de contacto con los dioses, o César, y luego, de un modo habitual, por casi todos los emperadores. Incluso en el mundo de los esclavos está presente la adivinación y los sueños, como bien ha demostrado el profesor Montero, hoy aquí presente. En resumidas cuentas, este contacto directo con los dioses fue una manera de ponerse en un nivel superior al de sus conciudadanos que eh, confería al que lo hacía una aureola de semidivinidad, divinidad plena en el caso de muchos emperadores, cuyo resultado fue la adhesión inquebrantable de grandes masas de gente que confían ciegamente en ellos y en sus acciones, no atreviéndose en ningún momento a poner en duda sus órdenes o consejos. Cuando se presentó en el foro, eh, los tribunos de la plebe se opusieron a su candidatura, alegando que aún no contaba con la edad mínima requerida, para optar al cargo, Escipión defendió su postura diciendo que si los ciudadanos romanos quieren elegir Medil, entonces tengo la edad necesaria. Las fuentes dicen que ambos hermanos salieron elegidos, pero solo tenemos constancia de que lo fuera Publio. Es más, sabemos que el otro Edil Curul de ese año fue Cornelio Cetego, que más tarde sería pretor en el 211 y cónsul en el 204. Esta historia, cuya autenticidad ha sido largamente puesta en duda y que de ninguna de las maneras podemos dar como cierta, deja ya entrever uno de los aspectos fundamentales de la personalidad de Escipión y sobre todo del modo de pensar romano en estos aspectos. Eh, fue eh, la facilidad con la que eh, él logra resaltar sus virtudes, haciendo creer que los, a los que le rodeaban que la mayoría de sus acciones estaban. Inspiradas por la divinidad, algo que, como hemos dicho, fomentó a lo largo de toda su vida con sus visitas constantes a los templos, sobre todo, como decía el de la triada capitolina, al que decimos que iba diariamente y pasaba largas horas meditando allí. Escipión eh, desempeñó bien la edilidad y supo congraciarse con el pueblo, más aún si cabe organizando eh, juegos, pero sobre todo repartiendo aceite por los barrios. En los siguientes meses de la vida del joven, la vida eh, eh, va a dar un vuelco. En el 211 sucedió el desastre de los escipiones en España. Su padre y su tío perecieron, como sabemos, uno en las proximidades de Cástulo, el otro en las cercanías de Lorca. Tras una serie de, vicitud, de vicisitudes, conocidos de sobra por todos, el joven Escipión, que tan solo contaba entonces con 24 años, por voluntad propia y consenso de los romanos, se hizo cargo de la guerra en España. En este contexto eh, es donde se va a desarrollar el segundo de los episodios en el que eh, la supuesta intervención de los dioses le va a servir de catapulta política. En otoño de 210, Escipión llegó a España con la misión de recuperar el terreno perdido. Se establece en Tarragona, pasa allí el invierno y dado la embajada de la estación, cuando llega, se dedica simplemente a fortalecer las eh, posiciones al norte del Ebro y tender lazo de amistad, sobre todo con las tribus indígenas, que vieron en él un hombre capaz eh, de ser justo y capaz de dialogar. Como digo, el invierno lo dedicó a preparar la campaña del año siguiente y, después de un minucioso estudio, puso sus ojos en Cartago ciudad que había sido destinada para convertirse en capital del imperio cartaginés en la península ibérica. Reuniendo informaciones de diferente procedencia, pudo saber que era eh, una de las pocas eh, ciudades de Iberia dotada de un puerto capaz de albergar una flota naval a la que se unía una, una favorable situación para realizar travesías entre la península y África. Además, también se enteró de que los cartagineses guardaban reservas de dinero, gran parte del equipamiento de los, de los ejércitos y, lo que era más importante, los rehenes entregados por los numerosos pueblos hispanos que les aseguraban la fidelidad. Era, por otro lado, la puerta de acceso al sureste de la península. A todo ello había que añadir la condición de supuesta inexpugnabilidad, protegida por el mar y por un estrecho istmo, y por este motivo los cartagineses confiaban en que nadie se iba a atrever a dirigirse contra ella, y la custodiaban tan solo con unos pocos centenares de soldados. Escipión mantuvo en secreto cuáles eran sus planes hasta poco antes de dar comienzo a la nueva campaña militar. Llegado el momento, reunió a sus soldados para explicarles sus planes y eh, sabía que eran conocedores de las dificultades del asalto. Su experiencia pasada le había enseñado que el valor de los soldados siempre hay un factor de superstición en su valor y que eh, se emplean más a fondo si se saben protegidos por los dioses o incluso les hacen creer que estos van a combatir a su lado. Al igual que hiciera con su madre cuando se presentó a las ediciones de Idil Kurul, decidió que lo más conveniente era que los soldados pensaran que sus decisiones las había tomado por inspiración divina. Esta vez decidió recurrir a Neptuno. Dijo a sus hombres que se le había aparecido en sueños y que le había sugerido el intento. Además, le había dicho que eh, la acción debía llevarse a cabo con su ayuda y que sería evidente esta ayuda Siempre. El ejército no podría dudar nunca de su colaboración. El problema para Estipión era cómo materializar la prometida ayuda de Neptuno. Es aquí donde interviene la cuestión de las mareas que afectaban al Almarjal y que, al bajar el agua, dejaba al descubierto una estrecha franja de terreno por la que podían avanzar los soldados y atacar a la muralla, cogiendo así desprevenidos a sus defensores que no esperaban que pudieran llegar los atacantes por esta zona. Cuando avanzaban eh, por la laguna, Escipión les hizo creer que esa, esa bajada de las aguas era precisamente la ayuda divina. Les recordó lo de Posidón y, anunció, eh, y el anuncio de Publio en su primer parlamento. Se excitaron tanto en sus espíritus que se apretujaron, forzaron el paso hacia el portal e intentaron desde fuera astillar las puertas con la ayuda de hachas y machetes, afirma Polibio. Escular da una interpretación diferente y dice que la ayuda de Escipión se materializó, eh, o sea, que la ayuda que prometía Escipión se materializó en un eh, tiempo benévolo que permitió actuar a la flota. La toma de Cartago Nova supuso para Escipión la confirmación de que su elección para llevar a cabo la guerra en España, a pesar de la oposición de muchos, había sido acertada. Además, Conquistada la ciudad, supo tratar con benevolencia a sus habitantes y sobre todo liberó a los rehenes de las tribus indígenas que allí tenían los cartagineses. Esto le facilitó concertar alianzas con muchas de ellas y puso las bases de otra de las leyendas de Escipión, la leyenda de la templanza, reproducida por el arte y la literatura en numerosas ocasiones. Escipión supo calcular, a los beneficios, le, supo calcular al milímetro los beneficios de la acción que había realizado, algunos de los cuales ya los hemos avanzado, pero el, el principal de todos fue el aumento de su prestigio personal. Explotó al máximo la supuesta vinculación con los dioses y la inspiración divina de sus acciones. Él no podía fracasar, pues los dioses protegían todas aquellas acciones que emprendiese hizo ver a los romanos que al protegerle a él, protegían a Roma y que en consecuencia era lícito, le era lícito ocupar los puestos más relevantes de la República. A partir de la campaña de España, Escipión apareció a sus ojos, a los ojos de los contemporáneos, con un, como un hombre fuera de común. Se supo rodear de una aureola de misterio que le dio un enorme prestigio, prestigio que además poseía un innegable carácter religioso. A pesar de que el único cargo religioso que ocupó fue el de Salio, y ya en época muy tardía de su vida, durante la campaña contra Antíoco, muy al contrario de lo que sucedió con otros grandes personajes de la vida pública de época republicana que desempeñaron cargos políticos y religiosos de primer nivel, de primer nivel como era Príncipe Senatus o Pontifex Maximus. Este fue el caso de Emilio Lépido, que desempeñó el segundo en el 179 y el primero en el 174. Pero aunque Escipión no ocupó cargos religiosos relevantes, sí lo hicieron numerosos miembros de la gens Cornelia y de ellos supo, supo valerse. El prestigio de religioso de Escipión fue tan alto que el pueblo llegó a pensar que existía una relación privilegiada entre él y los dioses, relación que arracaba, como ya hemos dicho, con la toma de Cartagonova y la, menciona, y la mencionada supuesta intervención de Neptuno en su favor. Pero Escipión nunca afirmó ser protegido de Neptuno, sino que cuando llegó el momento de dar gracias eh, por la victoria final obtenida sobre Cartago, su agradecimiento se dirigió hacia Apolo por el buen presagio que había tenido cuando decidió desembarcar en África. Desde los años 20 del siglo pasado, diferentes estudiosos han abordado el tema de la leyenda de Escipión, entendiendo como leyenda todo ese conjunto de datos que nos transmiten los historiadores y que le presentan como un hombre privilegiado en quien una buena parte de los sucesos de su vida se caracterizan por ser el resultado de la intervención de los dioses. Muy probablemente, como sostiene Gaba, eh, muchos de los elementos de esta leyenda son tardíos y alimentados por la misma Gens Cornelia de la que eh, hablábamos antes. A lo largo de los siglos segundo y primero antes de Cristo y de nuevo aquí. Volvemos al punto de partida, siempre se toma como punto de inicio la toma de Cartagonova. Entre los historiadores antiguos que se ocuparon de, del asunto, solo existe la voz discordante de Polibio, que precisamente es el más cercano a los hechos y que tuvo una mayor relación con la familia de Escipión el Africano, cuyos archivos pudo probablemente consultar y también probablemente oír relatos de viva voz de personas que le habían conocido. Sólo Polibio, como decíamos, intentó dar una visión más real de la personalidad de Escipión alejada de hechos sobrenaturales. Livio, Valerio Máximo, Aulogelio, Apiano son los máximos representantes de estos historiadores que dieron eh, forma a la leyenda de Escipión, leyenda eh, en la que los Cornelios, como Sila, estaban muy interesados. Posteriormente, César y el mismo Augusto, y no sólo ellos, también. Sus sucesores supieron ver las ventajas de este tipo de manipulación que les servían para despertar la admiración de las masas, que las masas les tenían y que a partir de un determinado momento les pasó a eh, les permitió pasar de eh, ser protegidos de los dioses a convertirse ellos mismos en dioses. Muchas gracias.